La respuesta es sí, y lo más frecuente es que sí, ¿eh? La mayor parte de los casos con trastorno de conducta alimentaria y sobre todo con mejor pronóstico en el debut adolescente se van a recuperar. Se habla de recuperaciones de entre 60-80%, alrededor de 70% de las pacientes harían una recuperación completa de la enfermedad. Y Laia nos pregunta, como última pregunta del tratamiento, si el riesgo de recaída es alta. La mayor parte de las veces los pacientes harán un único episodio de la enfermedad sin recaídas posteriores, ¿eh? Sí que habrá este uno de cada cuatro o cinco pacientes que cursará con recaídas que pueden ser más o menos cronificadas a lo largo de la vida. Y lo que tenemos que intentar diferenciar es una recaída dentro del tratamiento o una recaída una vez el paciente ha estado de alta, ¿eh? Porque a veces sí que ocurre que no se entiende bien que el tratamiento de estos trastornos dura años. El primer tratamiento, la media de tratamiento en nuestras unidades puede ser de 3 a 4 años. Quiere decir que no es que haya una recaída dentro del tratamiento, sino que forma parte del mismo tratamiento que las pacientes empeoren o fluctúen dentro de los síntomas y por lo tanto sí que es menos frecuente ver recaídas fuera de este episodio, aunque ocurre en este porcentaje de pacientes que hablábamos, pero que sí que dentro del mismo tratamiento inicial ocurre con bastante frecuencia que las pacientes puedan empeorar, nuevamente mejorar, necesitar un ingreso y que forma parte de este primer tratamiento inicial.